estamos con esta entrevista a Mabel Katz. Digamos que para... En la forma en que tú lo practicas es en el en este agradecimiento sin límites, ¿no? Claro, el gracias en Ho'oponopono no lo tengo que sentir ni el te amo, no lo siento, okay. Lo puedo decir hasta enojada. Mm. El asunto es que es una, son como claves, son como, te diría, es apretar esa tecla de borrar en la computadora en vez de hablarle al monitor. Mm. Es este un como un una clave secreta, sí, o sí, sí. Como una palabra una sagrada. Contraseña, una contraseña. Mm. De acuerdo. Y a ver, lo que pasa es que el Ho'oponopono es un arte que data de hace... Sí, es muy antiguo. Sí, es ancestral, de los comienzos de la creación, digamos, los primeros hawaianos. Así es. ¿Y qué es? Me encanta porque en este programa... Tenemos toda, digamos que nos enfocamos en toda la gama espiritual, no tenemos nada, ninguna preferencia. Y de entrada sabemos que todo viene de la misma fuente, porque todo inicia, las enseñanzas más altas dicen exactamente lo mismo. Sí. Entonces es muy interesante ver cómo también el Ho'oponopono en esta área, digamos, planetaria de la Polinesia y etcétera, vuelve a ser... a tener las mismas claves para que el ser humano pueda trascender, ¿no? Claro, mira, lo que pasa es que la verdad es una sola, por claro. Suerte. Uh-huh. Entonces son diferentes caminos que te llevan a esa verdad. Claro. Este es uno. Uh-huh. Y como yo lo llamé, es el camino más fácil. Exacto. Más fácil que este no van a encontrar. Que eso también es lindo, porque muchas veces, y muchos maestros lo dicen, no, es que... Cuando uno tiene un proceso fuerte de dolor, de etcétera, es cuando es más fácil que el cambio ocurra, eso dicen ellos. Y tú nos propones el camino más fácil. Sí, es que estamos en una era diferente. Uh-huh. A lo mejor sí hubo eras, por ejemplo, estuvo la era del sacrificio, había que sacrificarse. Sí. Ya no es, ¿me explico? Okay. Son diferentes eras y en este momento las cosas están pasando muy, muy rápido y es muy importante... que borremos lo más pronto, que tomemos responsabilidad y que borremos las memorias para no seguir repitiendo. Claro. Son eras muy, muy poderosas, muy especiales, muy importantes. Uh-huh. Y no podemos seguir perdiendo más tiempo como lo estamos haciendo, viéndonos como víctimas, sufriendo. ¿Cómo definirías esta era? La de todas las posibilidades. Okay. Porque todo depende de nosotros. ¿Sabes? Okay. Somos libres, depende de nuestras elecciones, nada más. Así es. Y de entrada, nuestra elección tendría que ser no estar dependiendo de nuestro inconsciente. Bueno, en realidad, bueno, nosotros en Ho'oponopono el inconsciente lo llamamos el subconsciente. En realidad sí trabajamos directo con el subconsciente, uh-huh. Porque ahí es donde están las memorias. Claro. Que se repiten, exacto. Pero el tema es ya no depender, ¿no? O sea, que estas memorias no estén controlando, bueno, el juego. Es como una sociedad. Okay. Trabajamos en sociedad o no me sale exactamente la palabra, pero... trabajamos junto con el subconsciente, trabajamos en equipo. Okay. Con el subconsciente. Okay. Porque ahí es donde tengo que trabajar y ahí es donde trabaja el Ho'oponopono, en memorias que yo ni siquiera sé que tengo. Exacto. Porque muchas vienen de otras vidas. Claro, claro, claro. Por eso nos cuesta tanto tomar responsabilidad, pero en realidad, claro, conscientemente no sabemos quiénes somos, no sabemos por qué estamos aquí. Uh-huh. No sabemos las posibilidades, ¿no es cierto?, que tenemos y cómo todo es una bendición y oportunidades para justamente hacer este trabajo. Uh-huh. Ahora, de repente se podría decir que depender, por ejemplo, de los pensamientos para decidir algo importante en la vida, pues los pensamientos siempre están como tú dices, la loca de la casa, ¿no? Sí. Pero tampoco las emociones, porque las emociones pues tampoco tienen palabra de honor. Un día estamos... No, esas también son memorias. Esas también son memorias. O sea, nos está llevando al pasado. Fíjate. Si estás enganchado emocionalmente, ya no estás presente. Correcto. Y entonces, ¿cuál es la manera? Digo, me lo acabas de decir, estar presente. Y simplemente estar... Es que suena al mismo tiempo tan sencillo y tan complicado. Sí.
Claro. Bueno, complicado porque tenemos muchos malos hábitos, ¿sí? Y estamos en automático en reaccionar y todo eso, lo hacemos en forma automática. Entonces, como es salirse un poco de la caja, al principio cuesta, es como un músculo nuevo, ¿viste? Cuando empiezas a ir al gimnasio después de muchos años, duele. O sea, no es agradable. Claro. Pero después se convierte en algo hasta que quieres, que lo necesitas, que lo buscas. Porque en realidad todos estamos buscando paz. Entonces, cuando empiezas a estar en paz, no a no tener problemas, cuando empiezas a estar en paz, aún cuando tienes los problemas, te gusta. Y quieres más de eso. Claro. No de los problemas, de la paz. Claro, el asunto es, nosotros acá hacemos para estar en paz. Okay. No hacemos listas, no visualizamos, no pedimos, soltamos y sabemos que, y confiamos, porque sabemos que lo correcto y perfecto simplemente va a venir. Okay. Ahora, el ser humano tiene esta tendencia, Mabel, a estacionarse en lo que sea, como tú decías, o en el pasado o en esta ansiedad del futuro, ¿no? Y lo que más le cuesta es estar en el presente. ¿Perdón? Y lo que más le cuesta es vivir en el presente. Exacto. ¿Por qué crees que le cueste tanto vivir en el presente? Porque estamos dormidos y no estamos haciendo elecciones conscientemente. Entonces te explicaba recién. Sí. Automáticamente reaccionamos. Es una memoria que toca y la dejamos que toque. Okay. Si no la paramos, no... conscientemente va a seguir tocando. Claro. Pero es increíble porque, por ejemplo, uno puede tener tener un proceso de sanación con sus padres y lo que sea, y saca ciertas conclusiones, si le pudiéramos llamar así. Y sobre eso, sobre esas nuevos paradigmas, si le podríamos decir así, es donde empieza el ser humano a actuar y a definir su nueva vida, ¿no? Vamos a suponer. Pero luego, si hace otro proceso de conciencia, se da cuenta que esas conclusiones a las que llegó ya tampoco son. No, claro. Hay que soltar todo lo conocido, todo lo aprendido. Tenemos que reaprender. Todo lo que aprendimos está mal. Wow, okay. Ahora, dices que, ¿cómo definirías en pocas palabras, esta técnica que tú propones a partir de las enseñanzas de tu maestro del Ho'oponopono? Perdón, ¿qué me dijiste? ¿Cómo nos contarías, cómo nos describirías, cómo es, en pocas palabras, por supuesto? Sí. ¿Cómo pues, es? Mira. Lo primero, como dije, ¿no? Hay cosas, los problemas van a venir. Yo tengo también problemas. No es que Dios no me da la posibilidad de practicar lo que enseño. Claro. La idea es, otra vez, ¿no? 100% responsabilidad, qué es lo que está en mí, que está trayendo. Pero como te digo, por ejemplo, no es cuestión de pensar en mi destino y esto es, sino que seguir trabajándolo, ¿no es cierto? O como te decía, poner límites. Que está okay y que no, pero sí, todo es desde el 100% responsabilidad. ¿Qué es lo que está dentro mío que está atrayendo esto? Entonces suelto y entrego, sabiendo que yo no tengo la solución, que pensando, preocupándome, no voy a resolver, que eso trae, al contrario, más problemas, y lo que hago es, lo que elijo es soltar. Entonces muchas veces para mí es simplemente repetirme suelto y confío. Okay. Muchas veces para mí es repetir, no me voy a preocupar. Okay. O sea, darme cuenta que me estoy preocupando y parar la preocupación. Darme cuenta que tengo miedo y parar los miedos. Okay. Darme cuenta que depende de mí, que lo puedo hacer, que puedo pararlo. Okay. Es muy importante eso. Y en vez de sentirme chiquita, víctima, pobre de mí. Claro. ¿Me explico? Sentir que de verdad podemos. Sí, porque todos son decisiones, todos somos muy, muy, muy importantes. Pero bueno, nos hemos creído que nos falta algo, ¿no? Que no tenemos lo suficiente, en fin. Que eso es fundamental, entender que tenemos todo para poder hacer la vida que queremos. Exacto, o lo que es correcto y perfecto, porque hay veces que el intelecto te dice cuál es la vida, pero tú no sabes, porque a lo mejor esa no es lo que te va a hacer realmente feliz. Claro. Por ahí claro. Había algo diferente. Tú
Entonces, bueno, abrir tu mente a eso. Okay.